Muy bienvenidos, amigos, a este programa de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como cada jueves de último del mes, nos tomamos LDP Magazine en vivo para hablar de cómic, historieta nacional e internacional. Y como siempre, a mi lado, Terrence. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos de nuevo, y estamos en este momento compartiendo el programa en redes para que todo el mundo puede verlo. Perfecto. Un saludo a todos. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Roberto, un placer saludarte, mi estimado Terrans. Y tenemos nuevamente a nuestro amigo acá, Germán, en los estudios de Tu Zona X. Así es, tenemos a nuestro gran amigo Germán Adriasola. Y voy a pedir, si tienes por ahí, Gonzalo, aplausos, por favor. Aplausos recontra fuerte, porque acá hay una cosa. Llegaron los extras por una cosa muy interesante. Hace una semana atrás, Roca Estudio Creativo se presentó en una propuesta de Pro Chile hacia el extranjero, que estuvo encabezado por Germán y por Terrence, y sacaron la cara por nosotros y quedamos muy bien parados. Así que felicitaciones. Un aplauso, buenísimo, muchachos, de verdad. Sí, así que no vamos a decir nada porque eso es parte del secreto. ¿O tú quieres hacer algún comentario? Apliquemos presión. Bueno, a ver, primero que nada, de Gonzalo, Radio, Terrance y Roberto, buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo el día de hoy, que le traemos bastante sorpresita. ¿Sí? Y bueno, ya que dejaste caer la bomba, por decirlo de alguna manera, desde hace algún tiempo, gracias a ciertas propuestas que se han ido trabajando a lo largo de mucho tiempo en Pro Chile, que ha buscado dentro de su área de las industrias creativas sacar adelante el área de la historieta, de la narrativa gráfica, como también le dicen algunos, se han venido haciendo distintas misiones comerciales, se han venido haciendo ciertos encuentros, se han venido haciendo ciertas reuniones, actividades, debates. Se ha hecho un glosario de artistas nacionales en su minuto, de que fue llevado a Francia y Estados Unidos. Tres misiones comerciales a San Diego Comic Con. Una previa misión donde fueron a entregar una charla también a la misma San Diego. Han ido a la FIL de Guadalajara. En fin, un montón de actividades que han ido marcando pauta en distintas cosas. Pero al mismo tiempo, Pro Chile se ha dedicado a traer gente importante de la parte editorial, dentro del área de la distribución también de la historieta, al país, para poder compartir una visión y entrar en ese feedback que yo encuentro súper importante, por lo menos para mí, porque uno muchas veces, digo para mí como artista, no para mí como persona, por favor, que no se malentienda, y que yo creo que Terrance te lo dio en todo su 100%, que es: una cosa es tener una idea al respecto, cómo va a funcionar tu trabajo, cómo la gente te lo va a tomar en consideración, si va a gustar, no va a gustar, lo van a leer, no lo van a leer, si es interesante la idea o no, si vende o no. Y otra cosa es que una persona enfrente, un editor, una persona que lleva muchos años en el mercado, gente importante, venga y entre en un conflicto, por llamarlo de alguna manera. No lo tenemos que ver de una manera 100% negativa, en el sentido... En ese intercambio de yo digo esto, preséntame qué es lo que tú quieres, y él te contrapone, y ahí tú te das cuenta de los matices, ¿cierto? Conversando con los editores de primera línea. Siendo en el ejemplo bien concreto, con una editorial, no vamos a decir cuál, el entusiasmo del editor se dio súper sincero, o sea, tipo, por la actitud, por el lenguaje corporal, por la actitud con la que nosotros llegamos, y también yo creo que también influyó el tipo que estaba antes que nosotros. Pero, sí, como que venía todo bien expectado. Sí, pero el tipo estaba muy contento, vio el material, dijo, sí, perfecto, pero envíenme el material. Claro. No lo dijo de buena crianza. Piensen que gente que viene tuvo que posponer su viaje, tuvo que venir de nuevo, pegarse un vuelo de 16 horas a Chile. Entonces nadie te va a decir, ah, sí, está bonito, mira, hablemos después. No, nadie va a venir con esa actitud. Van al grano. Y con la otra editorial, la que tuvimos, con la que hablamos en la tarde, fue diferente. Se sintió diferente porque la gente que hizo la ponencia antes que nosotros, parece que estuvo muy buena porque lo dejó muy entusiasmado. Y nosotros llegamos allá y lo que le mostramos fue como más de lo mismo para él, ¿cierto? Ahora, ojo. Ahora, también nos dijo, envíenos el material,
pero no fue con la misma fuerza, el mismo entusiasmo. Entonces, con el mismo ímpetu. Al final la idea que quedamos, o sea, es que nuestra prioridad es la primera editorial. Ahora, ojo, Tomás, ya que se dejó caer un poco la bombita, te tengo que contar algunas novedades al respecto, sí. Porque yo seguía en conversaciones con ambos. Con distintas personas. Sí. Del medio, y me decían de que un poco él, por el cansancio en la tarde, fue así, fue más directo con nosotros, pero el tipo quiere hablar con nosotros. Perfecto. Y recalcó eso. Entonces, yo creo que acá lo importante, ojo, que algo que lo conversamos mucho con Terrance y con Roberto. Como equipo, sí. Lo importante no es que tú vas a decir, oh, presenté esto y lo vendí, me contrataron en la cuestión. No. Yo creo que uno tiene que hacer un trabajo sistemático que tiene que ir cultivando y sembrando. Justamente. Y nuestra meta en esta vez que nos presentábamos como un equipo creativo de trabajo, como Boca Estudio, era sembrar las bases para que nos tomaran atención en serio, profesionalmente, como alguien viable para, a lo mejor, un posible trabajo. Y en base a eso, resultó bastante bien, porque ambas editoriales nos dijeron de manera muy interesada. Uno un poco más, como tú bien lo contaste, y el otro que nos quieren ver, y después nos recalcaron en la evaluación final que habíamos quedado bien evaluados frente al mercado. Entonces, yo creo que es súper lindo cuando uno ve, y es verdad, hay que decirlo así, lindo, en el concepto de que uno tiene una idea de cómo va trabajando en el tiempo y lo ve reflejado en que la gente dice, ¿saben qué? Ustedes presentaron claro qué es lo que están buscando, presentaron claro cuál es el producto que quieren vender, presentaron claro cuál es el tipo de trabajo artístico, más claro imposible. De ahí dependerá a futuro, son nuestros factores, claramente, pero dentro de los que estábamos en la ponencia ese día de las empresas dentro del área creativa nacional, quedamos, no los primeros, pero sí dentro de los que llamó bastante la atención, porque tampoco quiero entrar en susceptibilidad de que quién fue el que marcó más, quién marcó menos, esa cuestión, yo encuentro de que no sirve. Yo pero creo de que los que sirve, pero tenemos que decir que la evaluación, que se respeten, sí, que la evaluación sea positiva. La evaluación fue positiva, que fue de verdad. Absolutamente todo feliz. Y no avancemos más porque tenemos que seguir trabajando. Es simplemente era para comentar y dar las gracias y darle a estos caballeros que pusieron la cara por parte de Roca Estudio Creativo. Así que muchas gracias, chicos. Gracias. Y no nos demoremos más. Recordemos, chicos, que ya está al aire el número 77 de LDP Magazine, dedicado a Jim Henson. Este lo puedes encontrar en www.ldpmagazine.cl. Aquí hacemos un extenso recorrido por toda la biografía y todo el trabajo de Jim Henson, su equipo y su familia, que son los últimos que han estado trabajando como en El Cristal Oscuro. Y ya se viene una nueva versión de Laberinto, que está detrás de esto también el hijo de David Bowie. Todo esto lo pueden leer directamente en el número 77 de LDP. Y tiene que venirse también la segunda temporada del Cristal Oscuro, que quedó muy buena. Sí. No hay nada más que eso. Sí. Y vamos, que tenemos por fin patrocinador. Conozcámoslo. Por favor. Vamos con el patrocinador, escuchemos. La consulta de la Sofi. Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más mejor. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos. No hay saludos hasta ahora. Del Don Yáñez, de John, del Esteban, que es el que viene después. Ok, ya estamos viendo acá, estamos cuchicheando, porque ya tenemos algunos saludos de algunos amigos. Vamos a enviar unos saludos a Lionel Leon Caos, muchas gracias por los saludos. A Maya Sade, a Connie Yáñez, a John González, que es parte del equipo. John González, Esteban, también es parte del equipo, que tiene que ver para afuera. Y a Esteban del Pino, que también nos envía sus cariñosos saludos. Así es. Para que quede más claro, John pertenece también al equipo de Roca Estudio Creativo. Así que eso. Ya, chicos,
Ahora nos vamos a juntar en este programa de LDP Magazine dedicado a Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, para hablar un género muy, muy especial, que es el género de los superhéroes. Pero vamos a hablar de los superhéroes nacidos o creados en Chile, como algo que hizo nuestro amigo Germán, que ya está acá dispuesto para que podamos conversar sobre él. ¿Cómo nace esta idea, Germán, de este proyecto? Porque tú no habías hecho superhéroes. O sea, sí y no. Bueno, yo creo que todo parte hace mucho tiempo atrás, cuando estaban los trabajos educativos. Uh-huh. Creo que lo comenté un poco la vez pasada. Empecé a mandar carpeta para Estados Unidos. Y obviamente, al mandar carpeta para afuera, tú empiezas a hacer trabajo superheroico, que es lo más seguro de inmediato, en el sentido de que es la mayoría del tipo de proyectos que te ofrecen. Ahora, dentro de eso, de cierta manera, tiene un pro y un contra. Tú, cuando empiezas a trabajar con mucho ímpetu, porque es mucho ímpetu y mucha intención de te ganaste un espacio en una editorial intermedia o chica de Estados Unidos que te mandan a pedir algo, uh-huh, ¿cierto, Terrans? Y que en el fondo te mandan el guión, el proceso, me va a llegar mi primer cheque, cuánto voy a tener que cambiar los dólares y todo eso. Exacto, sí. Y cómo lo hago, y el PayPal y todas esas cosas. Cuando estás en esa vorágine, llega un minuto en que tienes que empezar a cumplir. Empezar a cumplir los plazos de entrega. ¿Sí? Los deadlines, que le encanta decir a los gringos. Y los superhéroes, algo que tanto te gusta leer en algún minuto, se te vuelve también como un estrés profesional, ¿cierto? Y como tal, te desgasta un poco. Estuve más o menos... Deja hacer una pequeña acotación. ¿Sí? Porque a diferencia en Chile, los gringos, si te ponen una fecha y una hora de entrega, tú tienes que cumplir sí o sí. Tú no puedes decir, me retrasé, se me enfermó mi abuelita, tú quieres un funeral, tú quieres un entierro. No, aquí no importa un comino, los gringos, tú tienes que cumplir sí o sí, porque te toman como un profesional 100%. Y tienes que cumplir como tal. Ya, yo conozco muchos casos, está súper bien lo que tú dices, Roberto, porque conozco muchos casos de grandes artistas de Argentina, de distintos países, no, uh-huh, solo en Chile, que han tenido los contratos del universo pagados increíble, pero no empiezan a cumplir con los deadlines y te los cortan al poco tiempo. Entonces tú te dices, oye, este tipo era tan bueno, sí, ¿y por qué desapareció? Ahí está el motivo, no cumplir con los deadlines. Yo al principio me costó mucho cumplir con los deadlines, es algo que me costó mucho entender, porque en esa época, digamos en el año 2000, no era algo que lo tuviésemos tan claro como ahora el internet, era, exacto, muy distinta. Entonces tú como que decías, ay, pues a la chilena, si, pues igual llegó con la historieta. Y al final andaba peleando con el editor, más las correcciones, te atrasaba y más, bueno, en fin. Y llega un minuto en que tuve que empezar a tomar varias decisiones personales, dentro de las cuales me hizo cambiar un poco el formato de vida. Me acerqué un poco, tal como conté la otra vez, al diario, me gustó mucho ese trabajo. Y dejé de hacer cosas tan frecuentemente para Estados Unidos, en el fondo dejé de hacer superhéroes, y empecé a trabajar con Catacumba. Y con Catacumba me daba la flexibilidad, que era un proyecto al año, donde en el fondo lo hacía en los tiempos libres, y estaba el bichito ahí de Catacumba, pero al mismo tiempo, mi primer proyecto personal, y por eso lo traje ahora, que es el que está en pantalla, que ahí es Fembox. Que está acá, Fembox. Claro, ahí, al lado de Terrans. No, Fembox está acá. No, acá. No, está acá. Acá. Uy, no, está la cámara derecha. Claro, la cámara. Claro, se está escapando ahí la chica de Fembox. Sí, sí. Que venía con la impronta de los superhéroes y quería hacer un formato superheroico, pero un poquito más aterrizado al formato local. Porque, uh-huh, hay algo que hay que entender también, que aunque ustedes no lo crean, mucha gente reclama y dice, ay, pero ¿por qué todo siempre con Superman y rascacielos y capa y Batman y Batimóvil y mega tecnologías? Sí, y la gente sufre de una manera que da gusto. Sí, al mismo tiempo da gusto, sí, muy bien dicho, sí, porque es como, compadre, viva la historia, entreténgase. Si no le gusta, busque otra, claro, al lado va a haber otra, sí, claramente. Entonces, la gana de pasarle el cómic por la cara es, mire, disfrute. Disfrute. Eso, mira, disfrute. Si el asunto... Está feliz. Vaya a ver televisión abierta nacional. Exacto. Tal como... Vaya a ver los Venegas. El los asunto 80. Es... No, es que los Venegas ya no están, sí, pero bueno. Los 80, suicide, se no, yo, las venas. Yo diría verdades ocultas. Eso. Ah, ya, verdad, oculta, ya, claro. Vaya, vaya la nocturna, cierto, ve algo, ok. Esa es la tortura, pues, ya. Pero... El punto está de que el cómic es un producto, nótese. Yo no es que
A mí me irrita un poquito la piel cuando empiezan con esta cuestión, que esto es arte, soy un artista y me agarro la botella de vodka y en la noche al lado del tablero me pongo a tomar y pinto y eso. Eso es algo que quería mencionar en el asunto de Prochile. Uh-huh. Compadre, usted no vaya con parada de artista para allá. Correcto. De partida, todos los que fueron con parada de artista hicieron el ridículo. No lo quise decir yo, pero sí. Pero lo digo yo, que fui por primera vez. Eso se llama, en cierto modo, muchachos, justicia divina. Y es algo bastante raro que suceda acá en Chile, porque por lo general los artistas tienen un ego bastante potente. Y ustedes trabajaron bastante bien eso, y por algo se les premió el trabajo. Y eso habla muy bien de ustedes como artistas. Exacto. Es que yo creo que es importante tener un porcentaje de ego, pero tú lo tienes que saber manejar en el momento que lo tienes que mostrar y manejar. Si al fin y al cabo el trabajo, tu trabajo sale de tus manos y el lector te lee tu trabajo, no te está viendo a ti. No lee nuestros problemas, ni lo que tuvimos. Claro, que sea, o sea, de que tú, no sé, que estás casado, divorciado, 50 cabros chicos, de que vive a 50 kilómetros de distancia, tu producto cuenta una historia, es un producto. A menos que sea Alan Moore. ¿Sí? Bueno, claro. Ahí ya son casos. Al lector le importa un comino, quiere entretenerse simplemente, claro. A no ser que sea Muevo, porque ahí no... No hay más que decir. Bueno, claro, hay casos excepcionales. No. Exacto, casos excepcionales, como Moebius, que a mí me encantaba. Sí, bueno. A mí me encantaba el loft donde vivía Moebius. Sí. Uf, bueno. Pues increíble, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, en el minuto que estaba preparando Catacumba, hice Fembox, que es como traer un superhéroe al formato más aterrizado. Y yo quería ser una chica curvilínea. Fembox, está claro, porque no, obvio. Muy curvilínea. Muy dentro de ese formato que yo quería trabajar de cómo se maneja un poco a la mujer en el cómic de los 90, que es algo de que yo me acostumbré a leer mucho. Entonces, conté una historia que daba por el lado de como un poquito aterrizado en el Cono Sur, porque pensando en que lo íbamos a sacar con la ayuda de una editorial uruguaya, que es Belerofonte. Y la idea era llegar al mercado argentino, Perú, Bolivia, todo lo que era Cono Sur, ¿entiendes? Entonces nos la jugamos por ahí. Invité a un amigo de Argentina con otro cómic, que es La Maldición del Trapo, que es el conjunto que viene con Fembox, y le dimos. Seguí trabajando Catacumba, presenté Catacumba, y Catacumba prendió mucho mejor que Fembox, por distintos motivos. Porque a lo mejor de cierta manera llamó más la atención por ser mucho más cercano a Catacumba al contar historias de mitos nacionales. Y me mantuve harto tiempo haciendo Catacumba. Me cerré una temporada en el número 6, que ya hace 2 años atrás, y con varios amigos del medio, Daniel Verdal, que es el quien trabajó en la portada de Vigil Ángel, con José González, que es el que realizó... Salud al José. Exacto, un gran autor nacional. Muy en la línea de lo independiente, del fanzine. Él tenía este concepto de Vigil Ángel, que me lo había presentado hace mucho tiempo atrás, 2-3 años atrás. Yo ya perdí la cuenta, uno pierde la cuenta con todo esto. Estaba ahí durmiendo y con Pablo Verdugo, que es más conocido como el Hombre de Arena en su minuto, por sus trabajos en DeviantArt, empezamos a conversar, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Podríamos darle una vueltecita de nuevo, hacer algo distinto? Darle. Y dijimos, pucha, ¿qué hacemos? Se viene Superfest, saquemos algo nuevo para Superfest. Y yo fui y le dije, José, sé que me encanta tu personaje, ¿por qué no empezamos a trabajarlo? ¿Y cómo? Me dice así, mira, ¿qué tal si tú haces una parte de la historia? La tengo lista, genial, 15 páginas. En realidad tengo más, pero pulámonos, perfecto, juntémonos, empecemos a ver la portada, pero veamos que la portada, sí, mira, Bernal, encuentro que funciona súper bien, que Daniel Bernal, que es de Temuco, es un excelente autor nacional. Es muy bueno. Que él va por el lado de la pintura, va por el lado, si se meten a su Instagram, que imaginante, van a ver mucho trabajo de óleo, de acrílico, de grafito, de lápiz color. Él se pasea, porque hay que decirlo así, tiene una ductibilidad técnica tan alta que podemos decir que se pasea en cualquiera de las técnicas. Ha hecho cosas por Mito Leyenda y todo eso es genial. Y me acerqué también a hablar con Pablo Verdugo, un nuevo, digamos ya, a lo mejor no tan nuevo, pero es de la camada más joven de autores nacionales, que en este minuto le ha ido bastante bien en el mercado, tanto de Estados Unidos como de Australia.
haciendo cómics para afuera, de manera muy piola, muy quitado de bulla, ha hecho muchas cosas para afuera. Le está yendo mucho, muy bien con Mr. Beer, que es un policía, ese formato de serie de todo ochentera, Starsky Hatch, donde el jefe policía es histérico, los casos son extremos, pero entre los personajes hay un poco de humor negro y un poco de exageración en lo que es la violencia, exagerado no en lo brutal, sino que exagerado en la manera de lo que eran esas series antiguas. Él le ha ido muy bien en eso y le dije, oye, mira, reflotemos Vigilángel, saquémoslo adelante. José dijo de inmediato que sí, el resto del equipo también. Y nos pusimos en campaña como a mitad del año pasado, un poco más. Y empezamos a trabajar fuerte. Estábamos muy justos con la fecha previa, que era a fines del año pasado de la Superfest. Uh-huh. Y dijimos, ¿por qué tiene que ser este producto? Y es por alguna cuestión re práctica, que es como partió Superfest. La idea era como juntar algo más por el lado de los superhéroes. De partida el logo es como, de hecho, Superfest como está concentrado en el cuento del superhéroe. Claro, está te le dan un vuelco bastante importante ahí. No por menos traen una réplica del auto del Batimóvil en la escala 1-1. Traen un vehículo de Jurassic Park, que también juegan mucho con el asunto de la franquicia de las películas. Traen a John Wesley Shirk, que dentro de lo que cabe está plenamente vigente. Sí. Exactamente, el que en un minuto fue Flash en los 90 y que actualmente en la serie Flash fue un tiempo el papá de Barry Allen. De hecho acaba de morir hace 3 semanas. Lo spoileaste a ti, así como papá. ¿Quién no vio Crisia a esta altura? Claro, Crisia. No, no, ahí, visto, Chris, si no, claro. La vieron, ya no me sí, no sé qué. Pero bueno. Y por lo mismo, bueno, si estaba Superfest, teníamos que hacer algo con respecto a superhéroes. Calzó bien, hace rato que no lo hacía, pero como venía yo haciendo algunas cosas estos últimos años y algo para Estados Unidos superhéroes, ya estaba de nuevo con el bichito, que es algo de lo que yo subo generalmente en mi Instagram. Y lo dimos con el proyecto. Oye, estaba pensando, son 3 visiones distintas. Está la tuya, está la de José y está la de Bernal. ¿Cómo fue trabajar y la de Pablo? ¿Cómo fue de 4? Entonces, ¿cómo fue trabajar en equipo para que saliera una cosa más o menos homogénea? Chuta, yo voy a ser bien honesto. Hay 2 factores, o 3 más bien dicho, súper importantes. Uno, me cabroné un poquito en dirigir. Ya. Porque alguien tenía que tomar la rienda. Entonces, con José no dirige bien Germán, así nada que decir. Le dije, José, ¿cuál es tu idea? Ya, tú dentro de tus páginas tienes tal historia, perfecto. Ya en el segundo bloque traje un montón de material de boceto ahí que vamos a mostrar en exclusiva. En un ratito más. Exacto. Y en el fondo, ya, ¿por dónde va la trama? Ya, Vigilángel tiene esta y esta otra característica, donde el argumento pasa por aquí y por acá. Ok, escríbelo, proponlo. Dividamos y ahí salta la primera idea, porque tú cómo conformas un equipo en el sentido que uno tiene una mano, otro tiene otro. Entonces dijimos, pucha, la mano de José va súper bien en el estilo noventero. Mantengamos la historia de José en los 90 y la historia que vamos a hacer con Pablo Verdugo, hagámoslo actualmente en el 2020. Perfecto, ¿con qué otras características? Con tal progresión del personaje, con tal estructura argumental, perfecto. Van cambiando el estilo. Y así podemos hacer un salto de cambio de estilo. Perfecto. Que se adecue en base a lo que es el argumento, entendiendo, como he dicho todo el rato, esto es un producto, tiene que funcionar. O sea, no que veamos tantas páginas saltadas, porque de repente, yo creo que a todos nos ha pasado que uno compra una revista y dice, chuta, acá viene un dibujante, después viene otro, y como que salta mucho, molesto, ¿cierto? A no ser que es un especial, porque me acuerdo que existía un especial de Alien, que era una historia completa, pero cada 2 páginas te iban cambiando el dibujante y eran como 40. Bueno, claro, o para el DC 1000, o todo para muchas cosas, de que cuando Marvel ahora cumplió fecha, de que 2 páginas para un dibujante y 2 para otro. Claro, hay conceptos. Acá nosotros lo dimos por épocas, calzó súper bien con respecto al concepto, se veía súper acorde lo que había hecho José para dejarlo en los 90, se hizo un par de ajustes mínimo. Y empezamos a trabajar todo lo nuevo. Y aquí viene el punto 2. Un punto, dejar a la suerte jugar. Ya. Dejar a la suerte jugar en el sentido de que con Pablo Verdugo ya habíamos hecho una cosita muy, muy mínima entre los dos antes para un cliente. Entonces dije, funcionó bien esto, démosle. Y funcionó mejor de lo que esperaba. Realmente yo quedé encantado con las páginas que hizo Pablo.
muy profesional, cumplió en el deadline, exacto. Fue el primero en entregar, cumplió con todo, formato, estructura, etcétera. Yo me adecué en el sentido de que yo le dejé la pelea final a él, que él es más dinámico, para que él sea, para que agarre el dinamismo mismo. El remate, el momento épico del argumento, te lo tiene que tomar alguien de que tenga ese dinamismo en página. Sí. Y le dimos, y Bernal vio todos los bocetos y él se encerró, propuso bocetos, propuso uno, propuso otro, hasta que llegó la portada que vimos en este momento. Mira, se me acaba de ocurrir una cosa, ahora que estamos hablando de trabajo en equipo, que lo vamos a hacer crepalo ahora al aire. Chuta, me estoy asustando. No, gánense el mendigo de Garnaf de nuestra querida Yamila Huerta, que es de Fénix Dorado, respondiendo la pregunta muy simple que tienen que responder en este minuto. Por eso tienen que estar concursando ahora en línea. ¿Quién era José Nazario? Chan, ya. Tú después lo explicas. Yo explico quién es José Nazario. Perfecto. Pero cuando se llama en este minuto, lo más antiguo, capaz que se acuerden que era José Nazario. Y si no está Google. No creo que salga en Google. Ya. Y ahí escriben, ¿no? Y ahí escriben en el. Hasta yo salgo en Google. Pues sí, ya. Todos salimos en Google. Acá. Vean quién es José Nazario. Oiga, a todo esto, el que postea eso en las redes sociales lo colocamos para hacerlo legal. Y sí, se obvio, lógico. Justamente. Perfecto. Aquí en la transmisión en vivo. Que directo, lo, fácil. Que bonito. Lo coloque ahí directamente, nos diga está el persona y estamos al otro lado. Perfecto, ningún problema. Estamos en la mitad del programa. Exacto. Muchachos. Así que vamos con Roca Store, chicos. Vamos con Roca Store en estos momentos en LDP Magazine. Dale. Roca Store es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic S.P.A. dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, público general. Nos pueden encontrar en Instagram como Roca Store o pueden escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Ya necesiten imagen corporativa, necesiten dar algún tipo de distintivo de la empresa o simplemente hacerle un regalo a la familia que sea personalizado, desde una tacita hasta un mousepad, un llavero o un calendario como los que estuvimos promocionando durante fin de año. Eso es Roca Store. Si tienen el diseño, le cobramos un precio. Si no tienen el diseño, les cobramos un precio más caro y quedan a su riesgo. Y quedan felices y contentos. No, le faltó ahí a Terrans la risa maléfica, porque lo habló en ese tono. Tengo una risa maléfica, pero la estoy guardando para cosas más terribles. De más. No puede ser para un comercial. De más, po. Compren, vengan a Rock Store. Sí. Ya, chicos. No se arrepentirán. Sí. Mucho. Recuerden que tenemos un ejemplar de Trauco. Solo debe compartir el aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Estamos hablando de la última Trauco, que es la número 38, que acaba de salir, está en este minuto ya a la venta. Así que recuerden, solo deben compartir el aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Tres ya han venido al programa. Sí. Aprovecho ahora de que saludar a Yamila Huerta, a Natalie Mate, que se unió también a la sintonía, Michael Rivera y Cristian Muñoz, que también nos están viendo en este momento. Saludos a los a todos. Saludos Michael, saludos Yamila, saludos a todos. Cinco. Perdón. A los cinco, ya. Vamos con, antes de seguir con el programa, con la promoción de ANG Chile. ANG Chile, por fin estamos trabajando ya. Desde 2012, ANG Chile está empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Abrimos nuestras puertas para enseñar desde diseño de personaje, narrativa gráfica, dibujo básico y dibujo avanzado, escultura, pintura en acuarela. Sí, búscanos en www.ldpmagazine.cl y nuestra fanpage y grupo de LDP Magazine. Recuerden que también está la fanpage directa de ANG Chile, solamente cosa que lo googleen o lo busquen directamente en Facebook y les podemos responder directamente a todos los interesados sobre estos cursos que ya están en marcha. Oye, tengo que decir una cosa, puro filete en este curso, puros cracks. Así parece. Puro crack. No, lo digo en serio, puro crack. Y les deseo mucho éxito a los cursos, muchachos. Gracias, gracias. Ya, entonces seguimos con esta segunda parte, con este bloque dedicado a estos superhéroes más en Chile, con nuestro amigo Germán Adriazola.
y vamos a ver ahora cómo se realizó este cómic. Yo creo que hay un punto que lo has conversado tú mismo antes de tu experiencia cuando hiciste Superhéroes en Chile. Es, claro, mira, haz tu propio resumen, Roberto, cuando hiciste... Ya, esto surgió un día que voy a ver a mi querido amigo, nuestro querido amigo Oscar Vega. Estoy en su estudio y de repente sale la conversación con Oscar y empezamos a tirar la talla porque no pueden existir realmente superhéroes en Chile por A, B, C motivo, y a partir de eso yo creo un guión el cual se nace Superhéroes en Chile, la cual explica que lamentablemente no tenemos las condiciones que tiene por ejemplo Estados Unidos para albergar a estos superhéroes. Entre ellos tenemos edificios de distintos portes, grandes y chicos, no podrían estarse columpiando como Spider-Man de un lado a otro. Imposible. No se podrían utilizar vehículos de alta gama armados hasta los dientes, les pasarían un parte, etcétera, etcétera, etcétera. O directamente acá estaríamos con la comodidad del chileno entre medio. En medio de la tempestad sabemos que a los superhéroes no les importa un comino, están debajo de una gárgola mojándose hasta el tuétano, pero acá diría, oye, ¿cómo se le ocurre, alcalde, no sé, comisionado, voy a salir si está lloviendo y me estoy comiendo unos ricos picarones? No, voy otro día. Entonces es parte de la idiosincrasia chilena. Y más encima, hay que decir que el chileno en sí no necesita superhéroes, porque en sí hay cualquier tragedia, salimos adelante, viene un tsunami, vamos nosotros con pala, sacamos el barro, sacamos las casas, las levantamos nuevamente, un terremoto lo mismo, cualquier desgracia que hay, allá está el chileno metido en el medio. No necesitamos superhéroes para que nos hagan esta pega, lamentablemente. Es un resumen, pero yo creo que lo mejor que lo lean, si ustedes lo buscan por ahí en LDP Magazine, en uno de los números está dedicado completamente el cómic para que lo vean, que son 8 páginas. Entonces, el punto es que estábamos con el debate, y bueno, la primera, muchas gracias Gonzalo. Todo esto parte con como decía, Catacumbas venía como un producto, recalco, de terror. Entonces, ¿qué fue lo primero que empezamos a decir? Bajo la premisa de cómo hacemos un superhéroe en Chile, yo no creo que sería tanto un superhéroe, sino que sería más formato un vigilante, ¿cierto? Sí. De ahí, ¿cómo nos movemos al respecto? ¿Qué empezamos a cranear? Entonces, la siguiente imagen, por favor, Gonzalo. Espera un poquito, que esto tenemos que cambiar la pantalla. Ah, ya. Después, mira, bueno, que cambian la pantalla, me acuerdo también que una de las cosas que yo decía en Superhéroes en Chile era que justamente los superhéroes no pueden existir en nuestra realidad, pero sí podría existir en una realidad alterna o venir directamente también en un mundo paralelo o directamente una visión totalmente tomada de alguien que llegó del espacio y estuvo un tiempo aquí y después se fue, pero que sea en 100% chileno no funcionaría. O sea, en rigor, todo ese trabajo que era de como dices tú, de brainstorming, que es lo que representa la imagen ahora, ahí estamos, nos daba distintas posibilidades, ¿cierto? Tierras paralelas, en fin, soluciones que a lo mejor se da que Santiago ahora, donde hay una parte que le decimos Sanhattan, da como va a meter un superhéroe en las alturas ahí, todavía no. Ay, qué buen punto ese, Claro, o sea, si tenemos de que hacer el equilibrio con lo actual, Plaza Dignidad, Zona Cero, o como le queramos decir, da como para meter un vigilante, el vigilante lo tenemos de que tirar a lo mejor a las zonas periféricas, ¿cómo nos movemos en todo eso? Entonces, que la siguiente imagen que va a venir, empezamos a trabajar todo un concepto de, José tenía una idea al respecto de cómo formular un personaje en los años 90, que ya como lo expliqué recién, y teníamos que empezarlo a formular ahora, en lo actual. ¿En base a qué? Que un poco, que ya lo hablamos en el primer bloque, que es en el fondo la experiencia personal que me ha tocado estar en distintos lugares, en donde tú obtienes el feedback. Yendo para afuera, dentro de una comisión, tú tienes un feedback con tus pares. Yendo para afuera, tú entiendes un feedback de cómo tú puedes llevar un producto que sea netamente local o que sea más macro. Donde también, tal como se ve en pantalla, a mí me gusta dibujarle a la gente. Yo no consigo ese dibujante que se va solo a sentar a la mesa. Bueno, si están las posibilidades también, tampoco no nos pongamos tan extremos. O sea, en ese aspecto lo que tú hiciste fue un focus group para generar ideas. Exacto, buenísimo. Fuimos quemando ideas y
todo eso es a lo largo de la experiencia de todo este último tiempo en exposiciones. Y de aquí viene entonces la siguiente imagen. Vamos enseguida. Claro, que es el proceso ya más fino de llevar la idea que uno tiene al papel. Y para eso, mayoritariamente, José fue el que empezó a ver esos primeros trazos, que es algo de lo que vemos. ¿Cómo sería, exacto, el diseño de personaje? Algo que a lo mejor puede sonar de perogrullo, pero muchas veces dibujantes nacionales empiezan a hacer el cómic casi como cae, ¿cierto? Sí. Acá no. Hubo un trabajo de personaje donde ahí está la coraza en el formato de lo que es la coraza del 2020, cómo se toman estos tonfas que va a ocupar, porque no le queríamos colocar especial gadget, sí, ni electricidad, así como disparos especiales, ni balas ulti, no sé cuánto. No, un tonfa, punto, pelear el mano a mano, los personajes secundarios de que iban a ser mafiosos, estereotipar los mafiosos y también darnos un gustito personal, que es un poco con lo que abrimos un poco el programa, así como yo quiero presentarle algo a alguien entretente, ¿ya? Y de ahí empezamos a buscar qué cosas nos gustan y fuimos rellenando con que, bueno, un vigilante, cuál es la relación que tenemos, Daredevil es como lo más cercano, hagámosle el homenaje a, no es igual el personaje para nada, pero claro, es como una mezcla, a lo mejor algunos podrían decir medio Nightwing, medio Daredevil, va saltando, en fin, pero tiene un concepto súper específico que vamos a ir desarrollando en la historia. El nombre lo dice Ángel. ¿Por qué tiene esa relación? Sí. Yo me estaba acordando ahora que estamos hablando sobre el diseño de personaje, que es muy importante, desde la ficha de personaje hasta el diseño de vehículos, calle, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar dibujado. Exacto. Y Katsuhiro Otomo, él contaba que cuando hizo Akira, él se dedicó a, en cada viñeta, dibujaba la moto de manera distinta, como le caía en ese minuto. El problema fue cuando llegan a la película y se topan que la moto era, había que animarla y en cada viñeta era totalmente distinta, así que tuvieron que sentarse a diagramar la moto para que se viera lo más parecida a al cómic y claro, buscar el punto medio. Justamente. Por lo mismo nosotros buscamos una imagen que es la que, si mal no me acuerdo, exacto, que es la que viene a continuación. Empezamos a conversar con José, ok, vamos a llevar parte de la escena final a una azotea. Definamos cuál azotea. Todo el mundo en Santiago y gran parte de Chile, una de las azoteas más emblemáticas donde está Champal Valdivieso. Sí, sí. Entonces, empezamos el boceto, así, tal cual ustedes lo ven. Lo conversamos. José planteó un dibujo que el que está a la izquierda y yo eso lo empecé a traspasar a lo que quería contar dentro de la página, que ahí se nota un poco los bocetos en línea azul de ya, esto es lo que me plantea José, yo lo empiezo a llevar a mi estilo dentro de la perspectiva que yo tengo que trabajar en el de la historia en cuestión, en el argumento, y que por lo mismo me va a dar la grandeza, por decirlo así. Digo, a lo mejor es un poco omnipresente, pero la sutileza, mejor digamos, de tener tu estilo propio. Y de ahí, de cierta manera, viene de que si vamos a trabajar con un vigilante, hagámoslo a una altura más arriba, que juegue en la azotea de los edificios, pero la azotea de los edificios donde sabemos que también en Santiago funcionan casi todos los mismos lugares donde vive la gente, los mismos edificios, más o menos dentro de una misma altura. ¿Este se basaron directamente en fotografía o lo dibujaron al ojo? No, al ojo. Bueno, uno toma cierta referencia fotográfica, me imagino que José vio varias fotos al respecto. Porque en Google es fácil. Yo le mandé le mandé un boceto rápido. Te le hice la mención al respecto de que le mandé al típico por Google Street o Google Earth. Tú puedes entrar fácilmente a revisar el espacio. ¿Ya? Y ahí José, mientras yo me encontraba haciendo otros procesos de producción y de dibujo, él empezó a proponer para yo seguir trabajando en equipo. Que es algo que también se le envió a Pablo Verdugo para que él supiera dónde también se iba a ir enclavando la secuencia final, que es lo que él tenía que dibujar. Entonces, si se dan cuenta, no solo Pablo Verdugo, sino que Daniel Bernal pone
en juego los primeros bocetos que vemos a la izquierda para la portada. Ya. Que en el fondo ya hay un dibujo previo que ya pasó un par de imágenes atrás, ¿cierto? La corazada que propone José. Yo le doy mi impronta, que es la imagen central. Sí. Bernal también le empieza a hacer el juego. Y ya cuando yo me pongo a abordar la página, le empieza a dar el movimiento. Y para el movimiento busco personaje o los extras, como se decían en Star Trek. ¿Viste que los de rojo siempre eran los que morían? Sí. La serie de los 60, bueno. Trato de poner personajes súper evidentes que los van a matar sin ningún problema. Y en el fondo es una morada porque, bueno, es como tú tienes que contar la historia en el fondo. En Galaxy Quest sale eso, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Pero la dieron ayer, de hecho. Sí, que no quería ponerse el uniforme central, porque claro. Sabía que todos morían los que utilizaban ese uniforme. Obvio. Y ahí vamos jugando un poco con cómo va todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que importante que un poco recalco acá? Traje un boceto que un RAF rápido que uno hace por página, de que está el lápiz azul, muy rápido, que te sirve para conversar, para debatir al respecto cómo tú vas a trabajar la página. Y en base a ese RAF, José me ayuda con un layout previo de la página, que el que está al medio, ¿cierto? Y ese layout me da la posibilidad a mí ya de sentarme a hacer la página en, ya, si vamos a hacer, si nos vamos a ir a ver al Papa Francesco, buscar fotos, cómo lo voy a hacer, un boceto, otro boceto, hice el dibujo aparte, que es el que se ve arriba, ¿cierto? Y después lo trabajo por Photoshop, que es para lo único que ocupo el Photoshop, que es como para meter o sacar una viñeta, ¿cierto? Yo ya trabajo en base al layout de que me propone José, que lo conversamos previamente de unos garabatos míos. Ya propongo la página final, que es lo que vemos a la derecha. Sí. Ese es el proceso creativo en grupo, donde cada uno va aportando su detallito, cada uno va poniendo, pero sin dejar de lado el asunto del tinte personal, que tiene que ser así, no puede perder esa frescura, sobre todo entendiendo que de cierta manera, cada uno sabe cómo lo quiere contar, en el sentido que esto también tiene que ser un placer personal. Pero lo mismo que hay un placer personal, y que hay algo que yo siempre lo grafico con esta imagen, que es mi imagen de cábala, para quienes me han acompañado previamente algunas otras charlas, yo tengo un editor externo que yo busco a un corrector de prueba y a un corrector de estilo. Dos distintos, uno me revisa la ortografía y otro me revisa cómo va a funcionar el desarrollo mismo del argumento, si hay algo que mejorar, si hay algo que hay que redibujar, si hay algo que hay que rechequear, si los diálogos están muy pesados y hay que editarlos y acortarlos. Todo eso te lo tiene que ver alguien de afuera. Yo lo grafico con mi anterior gata porque fue mi punto de inspiración, con mi gata en innumerables días y noches de trabajo. La Lua. Exacto, la Lua, cuando se trabajaba haciendo Catacumba. Y en el fondo, lo ocupo para referenciarlo. Alguien de afuera te tiene que revisar todo esto. Y uno ahí tiene que bajar el ego a cero. Que es algo que tú decías, Gonzalo. Y subir la humildad en ese caso, que igual exacto. No es menor lo que tú trabajas. Y aparte que estás tocando un tema que no es menor, valga la redundancia, que es un héroe en el contexto que estamos viviendo ahora. Imagínate, ya se viene febrero, se viene Festival de Viña y todos van a empezar a hablar de un concepto de héroe como tal. ¿Para qué hablan marzo? O sea, hablar de ese concepto. O sea, mira, sabes que diste con un buen punto. Nosotros, lo dije mal, pido las disculpas, buscamos que el argumento fuera transversal a los tiempos actuales. Tomando una referencia mínima, tampoco nos íbamos a poner más papistas que el Papa, y planteamos un vigilante con ciertas características que prefiero que ustedes vayan y lo lean, ¿ya? Porque la idea es como jugar dentro del concepto del superhéroe, llevado al formato nacional, con algunos pequeños tips de cómo tú poder trabajar mejor las cosas. Y donde han salido este último tiempo, que ya se va a ver más adelante, yo creo que un Paremán, un Nalcamán, yo creo que hay muchas cosas de que con el estallido social, de que funcionan súper bien, creo que se merecen un espacio, y
bueno, y cada autor que lo tome le dé la impronta pertinente. Nosotros dentro del equipo, que acá hay tres páginas distintas, una del José, a la derecha está la de Pablo Verdugo y la del medio de quien habla hoy, Germán. le dimos cada uno nuestra impronta en base a todo lo que he contado previamente. Una estructura, un argumento, un orden, y ahí el producto que vemos acá ya terminado, que gracias a Dios la imprenta se portó impecable y entregó. Y entregó. Y bueno, y lo otro, que me llegaron estas imágenes hace solo 2 días atrás, que Daniel Bernal desde cuánto es que se llama, desde Temuco, él hizo todo un boceto, ahí se ve claramente el boceto, la pintura final en escala de grises, que es un proceso muy típico de que se ocupa dentro del acrílico y el óleo, ¿cierto? Y sobre ese trabajo en escala de grises, que es algo que también lo desarrolló muy fuertemente y de manera muy inteligente Ariel Olivetti en Argentina, con el trabajo del Photoshop, lo llevamos al plano digital. Todo lo que está ahí en escala de grises es hecho a mano, 100% a mano, y Daniel lo escanea, lo lleva al formato digital y le da el color, donde, ojo, ahí hay un trabajo de cromatismo súper, súper conversado y peleado en buena forma, en buena lid, de ya le decía yo, tenemos que hacer una composición de colores buena en el sentido de que haya contraste, que haya limpieza, las letras son estas, ve tú, cómo trabajo el color. Tú bien lo viste y acá se nota que quedó impresionante. Sí, eso está increíble. Quedó todo. Y alguien también en Scanner. Está bonito, está genial. Que me ayudó mucho. De la empresa que me revisó el archivo en el formato digital para que quedara con el perfil de impresión correspondiente. Claro, perfecto. Yeah. Para que quedaran los colores lo más limpios posible. Sí. Que de qué otra cosa yo creo que les debe pasar, que es como. Manda a imprimir algo y me salen otros colores. Justamente, no sé si pasa. A mí me ha pasado. Chicos, uno de los puntos débiles que tenemos en Chile son las portadas. Una de las cosas esenciales es saber hacer un buen diseño de portada, la que sea totalmente vendible. Lo mismo con los logos de presentación o título de la publicación. Eso es uno de los puntos que están muy flacos que yo he visto acá y que aquí está muy bien trabajado. Yo siempre me he dado cuenta que desde Fembox, pasando por las catacumbas hasta esto, hay un buen trabajo buscando el mejor gancho comercial, porque ese es el verdadero gancho. Eso es lo que te va a llamar la atención, como decía Scott McCloud, es en la cáscara de la manzana antes de llegar al fondo del contenido, lo primero que te va a enganchar. El gancho visual. Justamente. Sí, el gancho visual es el gancho visual, claro. Sí, sí. Yo debo reconocer que Daniel Bernal muchas gracias por el trabajo profesional que hizo, porque creo que captó bien la intención de todo. Y en el fondo todo este proceso, para mí hacer una portada es lo más difícil. Es donde me doy 500 vueltas y es donde siempre tengo que tener una autocrítica muy alta, porque siento que siempre se puede hacer algo mejor y le aplico la autocrítica al máximo. Por lo tanto también nuevamente bajo el ego al cero, no me creo el cuento. Entonces busco mucha referencia al respecto de referencia, de conversarlo con otros artistas, ver cómo puede funcionar y pulir de la mejor manera esto. Como bien lo explicaste, la mejor opción, la portada. Para ir cerrando, le tenemos un par de tips, ya que va quedando re poco tiempo. Este fin de semana vamos a estar en Superfest. ¿Qué cosas destacamos en Superfest? Bueno, trajimos 4 portadas que las puedes pasar sin problema, Gonzalo. Maestro Gato. Vamos por parte. Exacto. De Visual Ediciones. De Visual Ediciones. Nuestro amigo ha funcionado muy bien. Javier Ferrera se ha tirado por el lado de lo que es la parte más infantil, juvenil, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y tiene muy buena venta el Maestro Gato. Maestro Gato vende muy bien. Sí, en serio. ¿Cuánto está vendiendo más o menos? No sé, pero cada vez que yo iba a la feria, decir de que es lo que más es uno de los que más vende. Sí, sí, sí. Sí, junto con Alegrí, Sofía, sí. Maestro nunca, Gato. Nunca falláis con un gato. No. También, exacto. Ya, no, pero, otro. Pero es tremendo. Me alegra por los dibujantes. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí. Vamos al siguiente. Conejitos, nada más tierno, directamente. También de visuales.
también de visuales, yo les recomiendo que lo pasen a ver ahí. Oye, bien elegidos los colores para la portada. Está muy lindo. No, está bonita. Yo encuentro genial el color amarillo. Hay mucha gente de que le tiene un poquito miedo y yo encuentro que el amarillo, que es algo que ocupan mucho los italianos. Sí, sí, sí. Es un color que te prende un producto, sí, tal como lo vemos. Lamentablemente, como que le hacen el quita a los colores, sí, cálidos. No, lamentablemente los colores como el amarillo y el que está más arriba, que no es rojo, que eso es como, magenta. Como, claro, magenta. Al estar colgado los kioscos, es lo que más rápido se va destiñendo porque el sol, claro, los mata, sí, rápido. Bueno, es claro, lo único malo que yo lo encuentro. Pero bueno, ya. Pero es lo que más atrae, se va más rápido, sí, así que no estará en kioscos por mucho rato. Además que ya casi no queda en kioscos. Bueno, para más remate, tenemos que entender que cuando tú quieres... estos días me preguntaban un poco cuando subí algunos videos que fueron los que pasaron en el primer bloque. Ajá. Al respecto de promocionar Vigil Ángel, que tenemos la lógica que los kioscos ya no llevan tanto cómic, no, es súper difícil colocar cómic nacional, por sobre todo. Sí. Entonces hay que ir a las exposiciones de cómic, hay algunas que son, hay que pagar entrada, hay otras que son gratis. Son gratis. Ustedes, dentro de sus posibilidades, busquen las que tienen cerca y todo eso. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? Esta está buena, ¿eh? Me gustó. Sí. God Ghost Girl, uh-huh. Ya va en el segundo número. Ojo, el primer número Javier lo presentó el año pasado para... Oye, antes pasado. En FIC. Es un producto que ha andado bien. Es un producto más transversal que va para afuera. Justamente. Entonces, yo se lo recomiendo. Este formato gótico es algo que viene bien de moda y en el sentido afuera. Sí. Porque... también yo creo que es algo que es bueno, que cada editorial tiene que apostar a no solamente pensar en el plano local. Es una apuesta complicada, lo hemos conversado muchas veces y yo creo que lo pueden volver a conversar cuando inviten a Javier de nuevo por acá. Sí. Pero siempre hay que pensar, este producto puede que ande bien acá, pero si lo saco para afuera puede que me venda más. Y ahí lo que yo le dije apuesta. Recién, hay que tener buenas portadas y aquí hemos visto tres muy buenas portadas. Sí, totalmente comerciales. Ahora, no. Sí. Y yo creo que la cuarta para cerrar, está muy buena. Está ojo buenísimo. Que todo esto es material exclusivo que me la envió, soledad. Muchas gracias Javier que lo envió la semana. Esto también está muy lindo, quiero pasarlo a ver al stand de visuales porque se ve interesante. Uh-huh. Es material que yo en realidad desconozco porque esto fue conversado con Javier hace dos días. Oye, ¿cuáles son tus novedades? Te las mando. Perfecto, así que eso, para gracias ir cerrando Javier. Solo hay que decir, pueden ir a buscar todos los materiales que hemos presentado hoy día y sobre todo Vigil Ángel, por favor, a la Superfest el día sábado. Estoy con una charla a las 3 de la tarde, un poco más extensa de lo que mostré hoy día, donde abarco un poco la situación de la autogestión, sí, que no hay por qué esperar la editorial. Y aunque, ojo, yo trabajo en conjunto mucho con Javier y nos hemos ayudado mucho. Y de que es un faro dentro de este difícil camino que es la historieta chilena, sí, pero realmente la autogestión es un punto importante a debatir. En la charla voy a hablar de cómo autogestionarse y les voy a presentar material de Vigil Ángel, así que los espero allá. Como dijo Alejandro Jorodowsky, bueno, me lo dijo en el año 93 conversando con él, que lo peor de todo era que uno se transformara en parásito del Estado a la hora de entrar a pensar que los fondos concursables iban a ser tu mejor salvavidas. No, tenías que autogestionarte y salir adelante como fuera. Eso es verdad. Sí, fue una de las cosas que más me recalcó. Tenemos un artículo interesante en la próxima LDP sobre eso, justamente. Ah, buenísimo. Sí. Ya, chicos, recuerden que estamos con ANG Chile. ANG Chile, desde 2012 empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Este año abrimos nuevamente las puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica, dibujo básico y avanzado. También tenemos acuarela y se nos ha sumado escultura, siempre pensando en trabajar afuera, en profesionalizarte. Y ahora tenemos dos sedes. Tenemos una en Román Díaz, y la otra es Rafael Caña. Y Rafael Cañas. 16, si no quiero. Para cualquier más detalle, el valor de las clases y todo eso, por favor, contáctenos a ldpmagazine.cl, en nuestra fanpage, en nuestro grupo de Facebook, y nos pueden mandar un correo electrónico directamente a ldpmagazine.cl. Tiene que ser, el correo es ldpcuenta@gmail.com. Es el más fácil para que nos ldpcuenta@gmail.com. Justamente. Y tenemos promoción para conseguir auspiciadores. A continuación los estamos viendo. Hola amigos, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine, en vivo desde acá de tu
Zona X, están las puertas abiertas para que podamos hacer menciones de todos ustedes. Simplemente contáctense con nosotros y vamos a hacer algo positivo, ya sea como nuestro auspiciador o directamente un sponsor. Así que amigos, no lo piensen más y búsquenos en ldpmagazine.cl y nos pueden escribir directamente a ldpcuenta@gmail.com. Ahí nos contactan y podemos enlazarnos para que podamos hacer algo bonito y barato. Nos vemos. Recuerden que tenemos concurso. Solo debes de compartir el aviso que ya está disponible en Facebook y darle un me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine. Invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder: nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco y ya estarás ganando este ejemplar de Trauco que ya está a la venta. Solo debes de compartir este aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder: nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Y ya está disponible. Está disponible el último número de LDP Magazine en internet. El número 77, dedicado íntegramente al trabajo, la obra, la familia y la producción de Jim Henson. Así desde que no te lo pierdas. Esos extraños comerciales de café que hacía en los años 50, 60, hasta, qué sé yo, la última serie del Cristal Encantado que está en Netflix, que ya se viene una segunda temporada, y se viene una secuela de Laberinto, donde está involucrado ni más ni menos que el hijo de David Bowie. Él es uno de los productores que está detrás de todo esto. Y tenemos promo de nuestra amiga la psicóloga. Tenemos comercial de la gente que nos apoya. La consulta de la Sofi. Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La Consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz. Y Gonzalo, ¿tenemos respuesta para la pregunta que hicimos? ¿José Nazario? No. No. Nadie sabe quién es José Nazario. Bueno, no. Hiper conocido José Nazario. Se lo perdieron. Estamos avergonzados. Para cerrar, digamos un clásico: ¿con qué pinta el pintor? Con brocha. Ya, ok. ¿Le decimos que fue José Nazario? No, para el próximo. Para el próximo le dejemos para eso. Le dejemos de tarea. Sí, tarea para la casa. Chicos, la próxima semana volvemos ya con LDP Magazine en vivo. Hoy fue el turno de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Aunque hoy hablamos de un superhéroe. Hoy día hablamos de un superhéroe. Pero la próxima semana vamos a hacer un recuerdo. Nos vamos a ir al blanco y negro cuando éramos cabros chicos y tomamos mamadela con Milo para hablar de los Anderson. Y toda la producción. Qué buena. Son Thunderbird, Capitán Escarlata, Joe 90 y todas las series que Stingray y todo lo que hizo este matrimonio en los años 50 hoy en día. Que ojo, lo siguen haciendo. Justamente. Hay series de Netflix nuevas de Thunderbirds. No. Sí, hasta el día de hoy. Son tres temporadas que ya están hechas de los Thunderbird, de las nuevas. ¿Los nuevos? Y son a la usanza antigua, con maquetas. Con el opening antiguo. ¿Pero están en Netflix nuestro o en el de afuera? En nuestro Netflix. En nuestro propio Netflix. Voy a llegar a verlo la noche de inmediato. Simplemente las marionetas fueron reemplazadas por CGI, pero todos los escenarios son... Ya. A Germán le brillaron los ojitos en este momento. De emoción. Yo los tengo de. Ya, amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Y ahora le damos el pase a nuestro amigo Terrence, que en un ratito más viene con Enclave Austral. Gracias, Germán. Voy a saturarlo porque es astral y no austral. Si fuera austral. Íbamos bien hasta que dijo Austral. Estaría hablando de trasquilar ovejas, estaría hablando de los arrieros. Y tendríamos a Pancho Savera riendo como loco detrás.
invitados de Chiloé. Y lo otro también, me acordé de una cerveza, no sé por qué. También. Ah, claro, Austral, Lager. Hay que comprar Austral porque. Calafate. ¿Cómo se llama el virus nuevo? El virus chino. Ah, el chino. El corona. El corona. Claro, ya que me va a darse. Tomen puro escudo. Ya, amigos, un abrazo y nos estamos viendo. De ahí viene Terrence. Gracias, Germán, por venir. Y nos vemos. Nos vemos. 15 minutos que empieza en Clave Astral dentro de muy poco. Nos vemos. Adiós y gracias. Chabela.